Y él está aquí, cortesía de Rayón Music. También está cortesía de su sobrita Music. También está cortesía aquí del papá de la promo.com. Mi hermano Raimel, te quiero. Príncipe, buenas tardes. ¿Qué es lo que entró? Bienvenido a Escala TV. Primeramente, muchísima gran poder de Dios por todo lo que me ha arreglado en mi carrera. Gracias, papá Dios. Gracias por hacerme el invitado, hermano. Agradecerme la invitación. Me siento entre familia. Claro contigo. Que sí, hermano. Claro que sí. Príncipe, tuviste una ausencia musical. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? El príncipe nunca se ha parado de hacer música. Okay. Yo siento música desde que empecé. Okay. Lo único que tú tienes que entender es que los artistas tienen sube y alta. Exactamente. ¿Me entiendes? Suben y bajan. Así me pasó, pero otra vez estoy en la calle metido. Ok, hablas de un sube y baja, una alta y una baja. Cuando estás en baja musicalmente, ¿cómo son los panas? ¿Cómo son los amigos? ¿Cómo son las mujeres cuando estás en baja? ¿Pero por qué te ríes? Tú sabes que cuando uno está rotonda con 27 llegando a la Nuña a pie, nadie te da un pasaje. Es verdad, es verdad. Pero siempre aparece una mano amiga, un pana, alguien heavy, alguien cool. Siempre hay una persona cerca de ti que es fiel, que está para ti. El que uno tiene siempre fiel a uno, el gran poder de Dios. Okay. Que es el que hace que la gente llegue a uno. Ok. En este 2015, vemos el Príncipe Varo como con un sazón nuevo, temas jocosos. ¿Cómo dice? Niki, 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 algo así. Mira, vengo realizadamente biónico este año 2015 porque traigo mi producción que se llama El Negro de Revista Volumen 1. Ok. Tan un tema como Nietzsche, que le voy a hacer su video. La próxima semana voy a empezar a rodar su video. También tengo La Lata. No, La Lata es un palo musical. Gracias, mi gran poder le dio La Lata, sonando en unos niveles que yo pensé que realmente tenía que trabajar más fuerte, pero vengo con mi producción nueva y dándole latazo a Tigre y a Paraguayo. Ok, la idea de La Lata, ¿quién produjo este tema? ¿De quién fue la idea de productor? ¿De quién? Todo el mundo sabe que yo ando con el productor de Michael Jackson. ¿Cómo? El productor. Lo traje de Beverly Hills, de allá, ¿me entiendes? Wow. Para que tenga una idea de algo. Productor de Michael Jackson, Calle Music. Calle Music. Veo que todavía estás rodeado de la misma persona. Si tienes el mismo equipo de trabajo, está Giancarlo, está tu segunda voz. ¿Todavía hay contrato o es que son pana full? Es mi familia. Y ando con Boo 2010, mi nuevo integrante, que está súper encongelado con la bionicada. ¿Encongelado? Súper encongelado. Hermano, redes sociales y número de contacto, hermano. Para los picoteos. Los Tigres y la Mami Chula, bacano, que sigan Príncipe Varo 01. Ok. En Instagram, porque hay unos cuantos Príncipe Varo falsos, pero ay, yo soy Dios el mío. Príncipe Varo 01. El único y verdadero biónico. Para las contrataciones. Pero que no me llamen, que estoy lleno ya. Estoy pero lleno. ¿Cómo que no te tienen que llamarte para los picoteos, Varo? Sí, sí, que me llamen para a ver si le podemos sacaba una esquinita, pero estoy lleno. Está full, está full. 809-602-4953. Ubíquense por ahí, ¿me entiendes? Para que le haga un tour de bionicada. Ok, hoy es día del amor, día de la amistad. ¿Qué hará el Príncipe Varo esta noche o esta tarde? ¿Qué hará? Un trovecito para mi esposa que está por ahí viendo el biónico. La sacaré para un rico restaurante. ¿Cómo? Panetuno. No se ponga mucha luz porque está llegando caro. O sea que los paparazzi andan atrás de uno. Yo creo que me mando un saludo a mi hermano Carlos Boutique, rey de Villamella, mi compadre y amigo. Pero Carlos es de los míos personales. Carlos, mi hermanito, tírame que tú sabes que tú eres mío. Volvemos en breve. Todavía queda mucho más de escala. Si usted cambia, doña, usted que cumpleaños hoy, yo me molesto, me quiero. Quédese tranquila, quieta. Queda mucho, así que suave por ahí, escálate, así que check this out.